trabajadores. La gente que hacían, toda la gente que tenía su comercio, que venían a vender sus cosas, no entraban a la ciudad y en las afueras se ponían a vender. ¿Qué hizo el rey? Están, no están pagando impuestos porque están fuera de la muralla. ¿Qué hizo? Tiró abajo la muralla y la puso más adelante. Y ahora está adentro. Ahora está adentro. Ahora está adentro. Pero bueno, así todo lo que tenía de listo en cuanto a eso, no tuvieron mejor idea que hacerla de madera. ¿Esto era de madera antes? No se quemó una, no se quemó dos, se quemó tres veces. Hasta que alguien dijo, ¿y si no la hacemos de madera? Y le hicieron de cemento. Exactamente. Pero vivían aquí... Bueno, estos van a ver que tienen en los edificios, tienen nombre de... de lo que se comercializaba. Está el edificio de los panaderos, del cuchillero, el arco, por ejemplo, uno de los más conocidos es uno de esos, que es el arco de cuchillero. Uh-huh. Está los de los carniceros. Y todos estos edificios pertenecían a los gremios. Son de... Pero parece un solo edificio todo. No, exactamente. Acá tenemos, por ejemplo, aquí es la oficina, funciona la oficina de informes turísticos o la oficina de turismo, figura aquí, que de hecho pueden casarse con mucho tiempo, pueden hasta casarse ahí dentro. Hay departamentos, gente que vive. Está diferente. No. Esto es diferente a eso y es diferente a eso, son cosas diferentes. Aquí, por ejemplo, eso que está ahí enfrente es el Hotel Pestana. Le podríamos hablar con Cristiano y Georgina a ver a cuánto nos dejan la habitación para venir a dormir ahí. Es de ellos. Es de ellos. Y bueno, y así tienen muchas de Cristiano y Georgina. Entonces, ustedes van a ver que ahora hay gente que lo alquila, son departamentos que se alquilan para fines turísticos, o sea que hay gente que vive, por eso que muchas veces tengan en cuenta que vivir acá, entre la gente que viene de turismo, los guías, la música, es como que están un poco, pero bueno, es el precio, es dura la vida del que tiene dinero y quiere vivir aquí, se tiene que aguantar todo esto. Pero hay una cosa que no pueden dejar de hacer estando en Madrid, que es comer bocadillo de calamares. No sé si lo han escuchado. El bocadillo de calamares, el bocadillo aquí es el pan tipo flauta, ¿sí? No el cuadrado de molde, sino el tipo flauta. Serían anillos de calamares fritos, ¿sí? No. Son de calamar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes van aquí, a cualquiera de estos, un bocadillo de calamar les va a salir 7 euros, 8 euros. Por la calle, esa de ahí, se los puse en el... Después se los voy a poner en el grupo. Hay unas dos cervecerías que tienen los bocadillos más baratos y están a 20 metros y salen 2,50 euros, 3 euros. Entonces, busquen, cuando se los voy a poner en el grupo, el nombre, para si quieren, tienen que venir y... Pero no se le pone ni mayonesa, ni así como no tiene ni lechuga, ni tomate, ni huevo. Pan, calamar y pan. No más. A mí me pareció muy raro, pero la verdad que está riquísimo. Y los españoles a todo lo hacen bocadillo. Hay bocadillo de tortilla de patata. Pan, tortilla, pan. Todo, a todo le pasa un bocadillo. Eso... ¿Pedirle picante a los restaurantes? La colega aquí... Es raro, porque acá mucho. ¿De dónde vienen ustedes? De México. Sí, hay. Ah, qué bien, qué bien. Esto me da pie para que hablemos un poco de lo que es cuando vayan a comer. Por ejemplo, vamos a poner cualquiera de estos restaurantes que están aquí alrededor. Van a tener tres precios. Un precio en la terraza, un precio adentro, y un precio en la barra, ¿está? Entonces, muchos restaurantes tienen diferentes precios según dónde coman el mismo plato, ¿está? Entonces,
Aquí fuera tiene un precio, adentro otro y en la barra otro precio. ¿Cuál es más económico entonces? La barra. En la barra. ¿Qué son las tapas? Ustedes cuando piden una cerveza en cualquier sitio, por ejemplo, en algunos países te dan un platito con maní o con... Bueno, acá hay sitios, hay bares que son famosos por las tapas que te dan. Tapas se llama a lo que acompaña la cerveza. Entonces te van a cobrar 3,50 una cerveza, pero te traen un pedazo de tortilla. Eso es la tapa. O croquetas, o paella. Entonces, acá lo que se usa mucho es que ustedes vayan a un bar, se toman una cerveza, le ponen la tapa, se toman la cerveza y se van a otro. Porque no es lo mismo la tapa que te ponen cuando recién llegas que cuando repites. Entonces, lo mejor es cuando recién llegas. Entonces, cuando lo que hacen es tomar otra cerveza, se van a otro sitio, otra cerveza, otra tapa. Otro sitio. Sí, otro sitio. ¿Sí? Y así es como entre haciendo tres o cuatro sitios, ya te has hecho la cena. Y después, ¿cómo es? Y si no, ya no importa. Ya se te pasó el hambre. Ya por lo menos el hambre se te quita. Exactamente. Y si no, no te acuerdas. Exactamente. ¿Está? Entonces, eso es como funciona acá en las tapas. En el centro de Madrid, hay un barrio que se llama La Latina, que es el barrio exclusivo o por excelencia de ir de tapas o de bares. Entonces, son dos calles, uno se llama Cava Baja y otro Cava Alta, y en esas dos calles están todos los bares, muchos bares, donde están uno al lado del otro y precio económico y tienen muchísimo ambiente, o sea que pueden ir ahí de lunes a lunes y van a encontrar ambiente seguro. Sí o sí. Y a su vez están también, que están muy de moda ahora, todo lo que son las terrazas. ¿Sí? Están las terrazas donde uno va ahí. Las terrazas arriba. Arriba, los balcones. Bueno, aquí no. Aquí sí, no. Pero, por ejemplo, en el Corte Inglés. Hay un Corte Inglés que está en Callao, ¿sí? Callao fue la plaza donde nosotros nos quedamos. Lo vimos, sí, cuando pasamos. Si lo buscan por internet, se llama Gourmet Experience. ¿Sí? Gourmet Experience está en un Corte Inglés, en la terraza del Corte Inglés, y hay como un patio de comidas donde ustedes pueden elegir, y después tiene una terraza que se ve toda la Gran Vía, y no cobran nada, o sea, no se paga, porque hay muchas terrazas que uno tiene que pagar. No se cobra absolutamente nada y comen de ahí del patio económico. ¿Sí?